Bueno, hoy día es el eclipse de luna, pero está nublado, así que no creo que pueda grabar mucho. Y no se ve nada. Voy a ver abajo si es que... a ver si se puede grabar algo o no. Si es que la nube está muy densa y no dejan pasar la luz de la luna, o si se puede ver algo. Pensado hablar desde acá. Pero ahí debería estar la luna. Así que bueno, nos quedamos nosotros, ustedes y yo, sin eclipse. Me quise el tema para el look de hoy día. Bueno, un vecino me empezó a meter conversa. Y me agrada eso de la gente cuando mete conversa nomás y no tiene miedo a preguntar. Me gusta porque a mí se me da mucho miedo y me da mucha vergüenza preguntar. Nada de nada. Oh, qué triste. Pucha, yo que me había hecho tantas ilusiones con que puta, podría haber hecho algo bonito. No hay que saber. Bueno, se acaba el día domingo y me voy a dormir muy, pero muy decepcionado. Pero comienzo una semana, así que mejor descansar. Bueno, día lunes y unos chicos me mandaron este medio ofertón. Es notebook PC i5 de 2,6 GB, 8 GB en RAM, por solo $1 la unidad. Esto es en AliExpress. Solo por fines científicos, compré uno. Si llega a campo, si no, perdí $700. Pero igual me acuerdo que hace un tiempo atrás vi una oferta en eBay con unos amigos de unas GoPro a $10. Pucha, nunca llegaron. Nunca vimos la GoPro y nunca vimos la plata de vuelta. En realidad no me acuerdo bien. Pero la estafa es súper sencilla y creo que lo decía Enemigo en Twitter. Básicamente lo que hacen es poner un producto muy caro a muy bajo precio para tener varios pedidos. Estaba viendo que ya hay 8.000 pedidos, lo cual esta persona ya tiene $8.000 en su cuenta. Lo que sí no me queda claro es que si el compadre toma la plata, se va, ¿quién responde con la plata? O si es que responden, así es que AliExpress devuelve el dinero o se traspasa la responsabilidad al cliente. O sea, si pasa eso, yo no voy a reclamar por mis $700, no porque encuentre que es poca plata, pero porque en verdad compré sabiendo que era una estafa. Eso es todo. Bueno, hoy día tengo reunión con un gran amigo, nos conocemos hace tiempo, y vamos a ver si sale un huevo blanco. ¿Cómo estás, Iván? ¿Puedes seguir en tu blog? Sí, obvio. ¿Loco, ¿por qué no? Hay que pagar los derechos, weón. ¿Qué te pasa? ¿Pero qué derechos? Después te llegan a fin de mes, weón. Chao, weón. Ah, ¿y los querís por adelantado también? Sí. No, pues, compadre. Ahí con tus seguidores, mulas. Es la verdadera forma de vestir el peligro. ¿Caché? Bolsas de basura. Ve como... aquí está la reunión. Excelente reunión. Bueno, la noticia después del eclipse, la noticia más bullada de hoy día fue la caída de Facebook. No, en realidad no. Es que los científicos encontraron agua en Marte. Toda esta conversación sobre Marte, de la vida en Marte, de lo que significa encontrar agua en Marte, me recordó mucho a Total Recall, la película de Arnold Schwarzenegger de los 80. Fue como la primera película que vi
que me hizo pensar en que en verdad estamos en un universo muy grande. El hecho de llegar a Marte, y hizo crecer mi universo, que para mí era Valparaíso, que era, no sé, un poco Chile, y sería. Yo en los 90 tenía 8 años, el año 90 donde salió esta película, porque en realidad no es de los 80, tenía 8 años. Bueno, yo la vi un poco más tarde, a los 10 años tal vez. Y siempre me acuerdo la última escena cuando está María Conchita Alonso con Arnold Schwarzenegger y ve los cielos azules de Marte después de lograr la misión. El hecho de vivir en otros planetas, estamos viviendo en un mundo donde las distancias son tan cortas, desde ya los estrenos son, de las series son mundial, no hay que esperar tanto, en realidad las distancias son súper cortas, relativamente cortas. Entonces, lo único que puedo sacar en conclusión es que es un hermoso tiempo para estar viva. De hecho, me sorprende mucho que sepamos tanto de tantos otros planetas, pero no sepamos tanto, por ejemplo, de lo que hay dentro, en el núcleo de este planeta, o en el fondo del mar, por ejemplo. Déjenme un comentario si se animan para ver qué piensan ustedes. Igual no deja de ser interesante. Ahora, pues, ahora salí. Ya, igual te di bonita.